save her family and prevent disaster. Mom, we're going to be late for school. I don't think so. Whoa. Experience the phenomenon that critics are calling inspiring. Mom, I can't find number 17. Come on, Billy. Dig deep. A lot of fun. And pure genius. Mom, where's my phone? Table. Keys. Mudroom. Dragon Man. Under the couch between the monkey and the flip-flop. How does she do that? Created by God to demonstrate his love with grace, elegance, and poise. Have you seen my butane torch? Yeah, happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. You know, a little girl, you know, she was watching her mother, you know, do the dishes. Una niña estaba mirando a su mamá mientras... lavaba los platos. And then she suddenly noticed, you know, there was some strands of hair, you know, they were white. Y de pronto ella vio que había algo blanco. Hairs, you know, some. Había unos cabellos blancos en su mamá. Okay, and she asked her. Y le preguntó. She said, "Why some of your hairs, mama, turning white?" Y él le pregunta a la mamá, "Mamá, ¿por qué algunos de tus cabellos se están poniendo blancos?" You know, the mother replied, y ella contestó, "Well, every time you do something wrong, cada vez que tú haces algo mal, one of my hairs turns white. Uno de mis cabellos se pone blanco." So the little girl, you know, she started to ponder for a little bit on this. Así que la niña comenzó a pensar en esto. And then she asked, y luego preguntó, "So why? Entonces, ¿por qué? Why are all grandma's hair white?" ¿Por qué entonces el cabello de mi abuelita está todo blanco? So anyway, we have come today, you know, together to celebrate. Venimos hoy a celebrar. You know, first and foremost, you know, to celebrate Jesus Christ. Lo más importante, celebramos a Jesús. To celebrate our Savior, Lord. Celebramos el amor de nuestro Salvador. To celebrate, you know, the sacrifice he did on the cross for us. Celebrar el sacrificio que hizo la cruz por to nosotros. To celebrate, you know, victory. Celebrar victoria también. To celebrate our faith. Es celebrar nuestra fe. But also, today is May 8th. Pero también hoy es mayo 8. It's the second May of, the second Sunday of May. Es el segundo domingo de mayo. So it's time for us to honor our mothers. Así que es tiempo para nosotros honrar a las madres. Our grandmothers. Nuestras abuelas. And the wives of our children. The mothers of our children. Y a la madre de nuestros hijos. Ajá. Which is our wives. Yeah. Okay. It took me a while, I got it. So, but you know what? This is a lifetime task. Pero sabes que esto es una tarea de toda la vida. This is not something we do only on one day and on 2-hour service. No es algo que nosotros hacemos solamente un 2 horas al año. You know, it's not something you wait, moms, just for one day out of the year, you know, to celebrate. Esto no es cuestión de celebrar solamente 2 horas al año las madres. It's every day. Es todos los días. Okay, this is the day of greetings. Este es el día de saludar. Expressions of love. Expresiones de amor. And it's also a day for remembering. Y también es tiempo de recordar. You know, remembering those moms who are not with us. Recordar aquellas madres que ya no están con nosotros. Because they are far away. Porque están lejos. Or because they are farther away. Porque están aún un poquito más. Because they graduated already. Porque ya se graduaron. Okay, we're still going through the process. Todavía nosotros estamos en el proceso. We're still in school. Estamos en la escuela. But some of our moms, you know, they already graduated. Pero algunas de nuestras madres ya se graduaron. You know, I don't believe there's anything we can say or talk. Yo pienso que no hay nada que podamos decir o de qué hablar. That will be eloquent enough.
que sea lo suficientemente elocuente or expressive enough o lo suficientemente expresivo to talk about the value of a mom. Que pueda hablar del valor de una madre. Because motherhood is a special gift from God to us. Porque las madres es un regalo especial que Dios nos dio. You know, it always seems to me kind of miraculous. Yo siempre pienso que es algo milagroso. What happens with a woman? Lo que pasa en la mujer. Especially when they give, birth to their first child. Especialmente cuando dan a luz su hijo. Because in a way, porque de cierta manera, in a way, I think there is really two birds at that moment. De cierta manera pienso que dos cosas nacen. Okay. The first birth. Lo primero que nace is that little bundle of love, you know, we know as a baby. Lo primero que nace ese pedacito así de lleno de amor que nosotros lo llamamos bebé. You know, that beautiful life, that child that the Lord is trusting into our hands. Ese niño así pequeñito que Dios nos ha confiado. But the second birth. Pero lo segundo que nace is the birth of a mother. Es el nacimiento de una madre. Because you know, whenever I talk to moms, to new moms, newly moms, siempre que yo hablo, le hablo a madres que son madres por primera vez. You know, they always said, "I was this way, but as soon as I had my baby, I was changed. I was transformed like in a moment time." Ellas siempre me dicen, bueno, yo era de esta manera, pero a la vez que tuve mi primer hijo, entonces ya cambié y ahora soy así. Because it's when a mother is birthed. Porque así como nace un bebé, también nace una madre. And I love seeing that first look in the new mothers. Porque por eso es que a mí me gusta ver siempre esa primera mirada de la que es madre por primera vez. Okay, because I remember, you know, when we had the pleasure, you know, to be with Adriana when she was having her first baby. Nosotros tuvimos la bendición de ver a Adriana cuando tuvo su primer bebé. And you know, and it's so moving. Y es algo que te toca. Because you know the pain they had to go to have these babies. ¿Sabes el dolor que ellas tienen que pasar para tener ese bebé? But immediately she saw this bundle of love. Pero al momento que ven este su nuevo bebé. You know, she started just to smile, you know, and to you know, and just to rejoice. Ellas comienzan a sonreír y se regocijan. There's nothing like the love of a mother. No hay nada como el amor de una madre. It's very, you know, it's very great, you know, to see how God creates things. Es grandioso ver de la forma en que Dios crea las cosas. He creates new life. Él crea nueva vida. You know, but as we grew up, pero a la medida que nosotros vamos creciendo, we learn to relate to our mothers, and we do it on different ways, different states. Nosotros nos stages. Relacionamos con nuestras madres y lo hacemos en diferentes stages, en diferentes etapas. You know, at age 4, cuando tenemos 4 años, okay, we say, "My mom can do anything." Decimos, "Mi mamá puede hacer cualquier cosa." At age 12, cuando tenemos 12 años, we say, "Mom doesn't know everything." Decimos, mamá no sabe nada. At age 14, cuando tenemos 14, we said, mom doesn't know anything. A los 14 años decimos, mi mamá no sabe nada. At age 18, cuando tenemos 18, we said, my mom is out of fashion with the times. Decimos, mi mamá está tan pasada de moda. At age 25, cuando tenemos 25, we said, well, mom knows a few things. Decimos, bueno, mi mamá sabe algunas cosas. At age 35. Cuando tenemos 35. Honey, before we decide, let's get mom's opinion about this. Decimos, corazón, antes que decidamos, vamos a pedirle la opinión a mi mamá. Age 45. Cuando tenemos 45. I wonder what mom will say about this. Decimos, me imagino qué mi mamá diría acerca de esto. Age 65. Cuando tenemos 65. I wish I could talk with my mother about this. Decimos, me hubiese encantado poder hablar con mi mamá acerca de esto. So there's different stages for us. Así que hay as we grow. Hay diferentes etapas de cómo vemos a nuestra madre. You know, and the mother. Creciendo. And the mother. Y la mamá. A mother has this
angelical voice, you know, like of a heavenly choir. Nuestra mamá tiene esta voz angelical como si fuera un coro celestial. But you know, especially when she starts singing the lullabies, you know, to the baby. Especialmente cuando le empieza a cantar una nana a sus bebés. But also her voice, you know, transforms in like a trumpet. Y de pronto o a veces esa voz se convierte como una trompeta también. When she has to call in the kids, you know, for supper. Cuando tiene que llamar a los hijos para la cena. Or when she's at school, you know, cheering up, you know, for a school game for her children. En la escuela y estás echándole porras a sus hijos cuando están jugando. And so many times. Y muchas veces. Moms display such an amazing patience. Las madres pueden mostrar esta paciencia asombrosa. When a lot of men will just give up. Cuando muchos de los hombres ya se hubiesen rendido. So, there was this, today is Mother's Day, right? Así que hoy es Día de las Madres, ¿verdad? Is it Mother's Day today? ¿El Día de las Madres? Yeah. You know, there was a mother, you know, pushing her shopping cart on Walmart. Había una mamá que estaba empujando el carrito de compras ahí en Walmart. And of course she had her little 4 years old, you know, inside of the cart and she's pushing it. Y tenía a su bebé allí sentadito en el carrito de compras. And the baby, you know, starts screaming, starts jumping, starts doing a lot of things. Y el bebé estaba inquieto allí brincando y diciendo muchas cosas. And the mom said, and then she says, "Calm down, Helen." Y ella le estaba diciendo, ya, cálmate. She said, "Calm down, Ellen." Cálmate, Elena. Then this little girl, 4 years old, she keeps on jumping, she keeps on screaming. Y esta niña seguía gritando y seguía moviéndose allí. And then she said, "It will be okay, Ellen." Y ella le dice, ya, no, todo and she va a estar said, bien. No, she said, "It will be okay, Ellen." Todo estará bien, Elena. Okay, and then she keeps, you know, pushing it, and the baby, you know, the little girl starts doing the same thing, you know, just trying to get stuff and screaming. Y la niña seguía gritando y brincando y haciendo lo mismo. Don't worry, we're gonna go home soon, Ellen. Y ella le dijo, no te preocupes, ya pronto vamos a estar en casa, Elena. Then, you know, there was a cashier, right about there. Y ahí estaba la caja registradora. And the girl who was working as a cashier, she came and she said, "I had to commend you, lady, for the patience you have." Y la que estaba allí en la cajera, en la caja registradora, le dijo, te tengo que felicitar, mm-hmm. mujer. Yeah, for the patience you show with little Ellen. Te tengo que felicitar, mujer, por la paciencia que estás teniendo con Elena. She looked at the girl and she said, "Lady, I am Ellen." Ella le dice, ¿sabes qué? Yo soy Elena. You know, mothers seem to have a great intuition. Las madres tienen una gran intuición. It is so difficult to do something or to try to pass something, you know, by mom. It is so difficult to try to pass something, you know, pass mom. Es bien difícil tratar de pasar algo sin que tu mamá se dé cuenta. I mean, you can fool some of the people. Tú puedes engañar a algunas personas. All of the time. Muchas veces. Todas las veces. You can also fool all of the people. También puedes engañar a todas las personas. Just some of the time. Solo algunas veces. And I love it. Y a mí me encanta. But you know what the Word of God says to us? Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? If we go to the book of Exodus. Si vas al libro de Éxodo. Okay, in the chapter 20, verse 12 says. Al capítulo 20, el verso 12. It says, "Honor your father and mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you." Dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. And I love how Paul, you know, Apostle Paul, he makes echo of these words in his letter to the Ephesians. Y me gusta cómo el apóstol Pablo hace eco de estas palabras en el libro de Efesios. You know, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 2 and 3, he says. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 2 y 3, dice. He said, "Honor your father and mother,
This is the first commandment with a promise. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. And then verse 3 says, if you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on earth. Dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. You know, one time, on Mother's Day, un día de las madres, you know, a lady came to me and she said, but pastor, what about if my mom is not an honorable mom? Una muchacha vino donde mí y me dijo, pero pastor, ¿y qué si mi mamá It's not an honorable. Honorable. No merece ser honrada. Well, I said, the scriptures, you know, they are clear about this. Y yo dije, bueno, la escritura es muy clara acerca de esto. It doesn't give us any. It doesn't mention any qualifications. No nos habla acerca de ninguna cualificación. There's not a standard you have to meet. No hay un estándar que tú tienes que alcanzar. The only requirement for the moms is to receive the honor is given. El único requerimiento, requisito es que ella reciba la honra que ella merece. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because she is your mom. Porque ella es tu madre. Because she is your mom. Porque ella es tu mamá. And if you honor your mother, y si tú honras a tu mamá, you will receive a blessing from God. Tú vas a recibir una bendición de parte de Dios. Let me repeat that. If you honor your mother, déjame repetir esto. Si tú honras a tu mamá, you will receive a promise. Vas a recibir una promesa. A blessing. Una bendición. From God. De parte de Dios. Jesus honored his mom. Jesús honró a su madre también. You know, even when Jesus was hanging, you know, on the cross. Aun cuando Jesús estaba colgado allí en la cruz. And that's one of the last things Jesus did while he was over here on earth. Fue una de las últimas cosas que él hizo, que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Jesus honored his mother always. Jesús honró a su mamá todo el tiempo. And even in the last moments, he was loving her. Aún en el último momento que él estuvo, él honró a su mamá. He never stopped loving her. Él no paró de amar a su he mamá. He never stopped caring for her. Él nunca paró de cuidarla. He never stopped honoring her. Él nunca paró de honrarla. Hear what the word of God says in the book of John. Mira lo que dice aquí el libro de Juan. John chapter 19, verse 25 to 27. Juan 19, 25 al 27. And it says, standing near the cross were Jesus. Okay, standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, dear woman, here is your son. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. And then he said to the disciple, here is your mother. And from then on, the disciple took her into his home. Y luego le dijo a los discípulos, al discípulo, ahí he aquí tu madre. Y desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa. It calls my attention because it says over here there was three Marys there. Me llama la atención el hecho de que habían tres Marías allí. It was Mary, the mother of Jesus. Estaba María, la madre de Jesús. It was Mary, Jesus' mom's sister. Estaba María, la hermana. Jesus' mom's sister. His aunt. La tía. Uh-huh. Okay. Aunt Mary was there. That's so weird. Okay, and then y también María Magdalena. Mary Magdalene, she was right there too. Ella también estaba allí. But there was also another person there. Pero también había otra persona allí. And the Bible refers to him as the disciple that Jesus loved. Y la Biblia lo describe como el discípulo que Jesús amaba. And you know, and many people said, you know, that was John. Y mucha gente Apostle dice John que, himself. Y mucha gente dice que ese era Juan, el apóstol Juan. The others believe otros, creen that the disciple that Jesus loved was Lazarus.
Otros creen que el discípulo que él amaba, que se refiere ahí, fue Lázaro. The one who Jesus raised from the dead. Aquel que Jesús resucitó de los muertos. For in the same book of John, porque en el mismo libro de Juan, this is the only person is referred by name. Esta es la única persona que se refiere por nombre. That Jesus loved. Que Jesús amaba. That is just food for thought. Eso es algo para que pensemos. The fact is, Jesus looked at this disciple and he said, "Here is your mother." El hecho es que Jesús miró a este discípulo y le dijo, "Aquí está tu madre." So what Jesus was doing was he was taking responsibility for his mom. Así que lo que estaba haciendo Jesús era tomando responsabilidad por su mamá. And he was doing a honorable thing. Y él estaba haciendo algo muy honorable. Because you know when Joseph died, ¿sabe? Porque cuando Jesús José murió, when Joseph passed away, cuando José murió, Jesus was in charge, you know, of sustaining the home. Jesús estaba encargado de sostener a la familia. He was in charge of providing for his mom and for his brothers and sisters. Él estaba encargado de proveer para su mamá y para sus hermanos. And his dad had shown him and trained him good. Y su papá le había enseñado muy bien. He was a carpenter by trade. Él era un carpintero de oficio. So he always provided and cared for his mother and for his siblings. Así que él siempre proveyó y cuidó de sus hermanas y de su madre. And even in the last moment, he's caring for his mom. Y aún en el último momento, él estaba teniendo cuidado, estaba cuidando de He's honoring his mom. Él estaba en este momento estaba honrando a su mamá. And he says, "Dear woman." Y él está diciendo, apreciada mujer. "Here is your son." Aquí está tu hijo. In other words, what he was saying is, from now on. Lo que estaba diciendo Jesús era, de ahora en adelante. I am not going to be here physically. Yo no voy a estar aquí físicamente. But he is going to cover all of your needs. Pero él va a cubrir todas sus necesidades. And then he looks at the disciple he loved. Y entonces él miró al discípulo que él amaba. And he said, "Son." Y le dijo, "Hijo." "Here is your mother." Aquí está tu madre. And you know what caught my attention though? ¿Y sabes lo que también me llama la atención? Because Jesus did this statement, you know, publicly. He did it in a loud voice. Porque él hizo él declaró esto públicamente, lo hizo en voz alta. And in other words, he did it, you know, in front of many witnesses. Lo que quiere decir es que él hizo esto en frente de muchos testigos. And that makes it binding. Y eso lo que hizo fue fortaleció lazos. And it says from that day on. Y dice que desde ese momento en adelante, the disciple that Jesus loved, el discípulo que Jesús amaba, took care of Mary. Tomó cuidado, cuidó de María. For the rest of his life. Por el resto de su vida. I don't think there's nothing more fulfilling in the life of a person. Yo no creo que haya algo más remunerante. Que el amor de una madre. Mm-hmm. Pointing at that beautiful woman. Que no sea el poder señalar ese amor de esa mujer. And say and declare to the whole world. Y declarar y decirle a todo el mundo. That's my mom. Esa es mi mamá. That's my mother. Esa es mi madre. That beautiful woman there, that is my mom. Esa mujer hermosa que está allí, esa es mi mamá. And not to be ashamed of that. Y no sentirse avergonzado de eso. I know many of you here, maybe your mom is not present with you today. Yo sé que muchos de ustedes, su mamá no está aquí presente. My mom is not here today. Mi mamá no está aquí hoy. She's far away. Está lejos. And a lot of people, you know, a lot of maybe some of you don't have your mom over here anymore. Y muchos de ustedes a lo mejor ya no tienen su mamá aquí con ustedes. But we know where they are. Pero nosotros sabemos dónde está. If they accepted the Lord on their hearts, you know, as their Lord and Savior. Si aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. They are walking on the streets of gold right now. Ellas están caminando en las calles de oro. They are contemplating that sea. Crystal sea. Ellas están contemplando esos mares de cristal. They're entering to the doors made of pearls. Ellas están entrando a esas por esas puertas hechas de perlas. And they are singing.
Están cantando. They are worshiping God. Están adorando a Dios. They are worshiping the Lamb. Están adorando al Cordero. Who is worthy. Aquel que es digno. You know, mothers, they always live in our lives, you know, a beautiful imprint. Las madres siempre dejan en nosotros una gran huella. And their lives and their actions, y su vida y acciones, they always speak volume to us. Siempre hablan volume to us. Great. Siempre hablan grandes cosas para nosotros. You know, there was four pastors, you know, talking. They were discussing, you know, about the different translations of the Bible. Habían unos pastores que estaban hablando de diferentes traducciones en la Biblia. And one of the pastors said, I love the King James version. I think it's the best. Y uno de los pastores dice, a mí me gusta la Reina Valera, la versión Reina Valera, porque para mí es la mejor. Because of the beautiful language, the beautiful English words they use. Por las palabras tan bonitas que utilizan en español. And then the second pastor says, well, I like the new international version best. Y otro sale y dice, bueno, a mí me gusta la nueva versión internacional mejor. Because it simplifies everything for me. Porque simplifica todo para mí. And then the third pastor says, oh, no. I like the Message version the best. Y el otro sale y dice, no. A mí me gusta mejor la versión, el mensaje, mucho más. Because it paraphrases everything and makes it really easy to understand. Porque parafrasea todo y la hace mucho más fácil de entender. And then the fourth pastor, you know, he remained silent. Y el cuarto pastor que estaba allí se quedó callado. So they came to him and they asked. Y ellos fueron donde él y le preguntaron entonces. What about you? ¿Y qué? ¿Y tú qué? And he said, the version of the Bible I love the best. Él dijo, la versión de la Biblia que más me gusta. Is my mother's version. Es la versión de mi madre. And they said, what? Y ellos dijeron, ¿qué? We didn't know your mother translated the Bible, a Bible. Nosotros no sabíamos que tu mamá había traducido la Biblia. Oh, yes, she did. Y él le dijo, sí. In her everyday life. En su vida diaria. She translated the Bible perfectly to me. Ella tradujo la Biblia perfectamente para mí. And that's what a godly mom does. Y eso es lo que hace una madre de Dios. God gives you wisdom. Dios les da sabiduría. To translate the word of God into your kids. Para traducir la palabra de Dios hacia sus hijos. All right, so today we're talking about mothers. Así que hoy hablamos de las madres. Especially those mothers who live and, you know, they have a convincing life. They live and they have a convincing faith life in Jesus Christ. Especialmente las madres que aún viven y tienen una vida que viven la palabra de Dios. You know, it's beautiful how, you know, the moments that we share with our moms. Es tan especial los momentos que nosotros podemos compartir con nuestras, you know, madres. The experiences we share with our moms. Las experiencias que compartimos con nuestras madres. How later on they become stories we tell our kids. Cómo esas se convierten en historias que le contamos a nuestros hijos. And we start sharing with everybody. Y comenzamos a compartir con todo el mundo. Remembrance. Recuerdos. About things we did together. De cosas que hicimos juntos. The truth is, la verdad es, there's just a few things, hay solo algunas cosas, more powerful, you know, than the tears and the prayers of a mother. Hay solo algunas cosas que son más poderosas que las lágrimas y las oraciones de las madres. There's only a few things, solo algunas cosas, are more tender than a mother's hand touch to us. Solo algunas cosas son más tiernas que el toque de una madre a un hijo. And godly mothers, una mujer de Dios, they translate the scriptures for us into our lives. Pueden traducir la palabra de Dios a nuestras vidas. So, for all the moms we have here today, así que para todas las madres que están aquí, there's no better thing to do, no hay nada mejor que podamos hacer, than have and keep a good relationship with our Lord. Que no sea tener y mantener una buena relación
con nuestro Dios. So you can be an example. Para que puedan ser un ejemplo. A live example. Un ejemplo vivo. That your kids can follow. Que tus hijos puedan seguir. Walk in the way of the Lord. Caminando en el camino del Señor. Never be satisfied with less than what God has for you. Que nunca estén satisfechas con menos de lo que Dios tiene para ustedes. Allow the word of God to transform you. Permite que la palabra de Dios te transforme. And to conform you to the image of Christ day after day. Y que pueda formarte cada día más y más a la imagen de Jesús. So church, that we need to honor our moms. Así que iglesia, tenemos que honrar a nuestras madres. Not only today, no solamente hoy, but every day of our lives. Sino todos los días de nuestra vida. So may this day be, pues que hoy sea el día, a day you can celebrate. El día en que tú puedas celebrar. A day you can celebrate. Que puedas celebrar. If you have your mom here with you, si tú tienes a tu mamá aquí contigo, celebrate it like never before. Celébralo como nunca antes. And if you don't have your mom with you, y si tú no tienes a tu mamá contigo, celebrate the memories. Celebra los recuerdos. Celebrate the good times. Celebra los buenos tiempos. Celebrate all the good advice she always gave you. Celebra los buenos consejos que ella te dio. Celebrate the spankings she gave you. Celebra la disciplina que te dio también. That keep you from going stray. Que te mantuvo en el camino, no dejó que te desviaras. Celebrate her life. Celebra la vida. Celebrate her presence. Celebra su presencia. Don't let nothing escape. Que nada se escape. It's a day of celebration. Es un día de celebración. All right. Amen. Let's stand on our feet today. Vamos a ponernos de pie. The word of God teaches us, you know, that Jesus honored his mom even when he was on the cross. La palabra del Señor nos enseña que Jesús honró a su mamá aun cuando estaba en la cruz. Even from the cross he kept on caring for her. Aún desde la cruz él tomó cuidado de ella. So as Christians, as brothers and sisters that we believe in God. Así que como hijos e hijas, como cristianos que somos, que creemos en Dios. As children of the most powerful God, the all powerful God. Como hijos del Dios todopoderoso. As followers of Christ. Como seguidores de Cristo. As imitators of Christ. Como imitadores de Cristo. We cannot do less. No podemos hacer menos. We shouldn't do less. No deberíamos hacer menos. We must not do less. No podemos hacer menos. Than what Jesus did for his mom. Que lo que hizo Jesús por su mamá. So let's honor our moms. Así que honremos a nuestras madres. Not only today. No solamente hoy, but every day of our lives. Sino todos los días de nuestra vida. Amen. Amen. Let's pray. Oremos. So Heavenly Father, we come to you, Father, this morning. Padre bueno, venimos delante de ti esta mañana. And Father, once again, Father, we thank you. Padre, una vez más, te damos gracias. And we will never get tired, Father, thanking you, Father, for our moms. Nunca nos vamos a cansar de agradecerte por nuestras madres. Thank you, Father, for the godly example, Father, they are for us. Gracias por el ejemplo que ellas representan de ti. Thank you, Father, because when we say we don't believe there is a God, porque cuando muchas veces no creemos que hay un Dios, we just have to look at the face of a mom. Lo que tenemos que hacer es mirar al rostro de una madre. To know that there has to be a God. Para saber que tiene que haber un Dios. Father, when we enjoy the love of a mother, Father, in our lives. Cuando nosotros disfrutamos, Señor, el amor de una madre. Father, when they rejoice with us, Father, and when they lift us up, Father, when we are falling down. Cuando ellas se gozan con nosotros y nos levantan cuando nos estamos cayendo. Father, when we stumble, Father, and they pick us up, Father. Cuando nosotros nos tropezamos y ellas nos levantan. When we hurt and they heal us. Cuando estamos dolidos y ellas nos sanan. How can we deny, Father, that you ¿cómo podemos negar are a real God?
¿Cómo podemos negar que tú eres un Dios real? Father, thank you, Father, for the greatest expression of your love, Father, over here on earth. Gracias por la gran expresión de tu amor aquí en la tierra. Father, we lift up to you, Father, every single mom, Father, over here in this place. Señor, levantamos a cada madre que está aquí en este lugar. Father, we raise to you, Father, every single mom, Father, in the world right now, Father. Cada una de las madres, Señor, aquí. And we thank you for them. Te damos gracias por ellas. Father, we thank you, Father, for their dedication. Te damos gracias por su dedicación. We thank you for their love. Gracias por su amor. Father, we thank you, Father, for their heart. Gracias por su corazón. Father, we thank you, Father, for their tender touch. Gracias por ese toque tierno. And Father, and those who are with you already. Y aquellas que ya están contigo. Those moms, Father, who you already have taken, Father, into your arms. Aquellas que ya tú las tienes en tus brazos. Father, we thank you for those kids, Father, who are left behind. Gracias por esos hijos que se quedaron. Father, we thank you, Father, for those sons and daughters, Father. Gracias, Señor, por esos hijos e hijas. And Father, I ask you right now, Father, for a special touch, Father, in their lives. Sí, Señor, te pedimos una bendición y un toque para sus vidas también. And Father, bring, Father, joy into their lives. Señor, trae alegría a sus vidas. Father, to know, Father, that they are in your presence today. Que ellas puedan saber, Señor, que ellas están en tu presencia. And Father, they are rejoicing with you. Y que se están gozando contigo. And so, Father, we can rejoice with them. Y que nosotros nos podemos gozar from afar. Aún desde lejos. And Father, for us to know. Y para nosotros saber. The day is coming. Que el día viene. The day is coming. Que el día viene. When we are all going to be together once again. En que nosotros podamos estar, vamos a poder estar juntos. And we're going to celebrate family. Y vamos a celebrar la familia. We're going to celebrate love. Vamos a celebrar el amor. We're going to celebrate mercy. Vamos a celebrar la misericordia. And together, Father, we're going to celebrate Jesus. Y juntos, Señor, vamos a celebrar a Jesús. And we're going to have a great feast together. Y vamos a tener una gran fiesta juntos. Celebrating your love. Celebrando tu amor. Your eternal love. Tu amor eterno. So, Father, right now, as we go out from this place, Señor, y ahora mientras salimos, Father, may your Spirit, Father, guide us. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. And, Father, and I pray, Father, a special blessing, Father, upon all the people who are here today. Te pedimos una bendición especial para cada persona que está aquí en este día. And, Father, and bless the food. Bendice la comida. That we are going to partake, Father, in a few minutes. Que vamos a compartir en unos minutos. We thank you, Father, for those foods. Gracias, Señor. And we thank you for always providing for gracias us. Gracias por proveer siempre a nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 All right.